todo el mundo serio y a trabajar. En pista. Que nadie os diga nunca lo que podéis o no podéis hacer en la vida. Hola family, estamos de vuelta. Si pensabais que os íbamos a abandonar, no, ya estamos de vuelta preparando nuevas cositas. Esta vez va a ser un vlog destinado 100% a los chavales, al esquí andorrano, a los jóvenes, los futuros campeones que tanto se merecen esta experiencia que hemos preparado para ellos. Ahora vamos a la presentación del Joan Verdú Ski Camp. Ojo, cuidado, se trata de 4 jornadas con 40 chavales, 10 chavales cada día, y el objetivo es que estén con nosotros, con mi equipo y conmigo, todo el día, desde el entreno en pista, análisis de vídeo, preparación física, preparación de material de esquís, de rehabilitación, de psicología deportiva, y luego una charla más personal conmigo, intentando simular al 100% cómo sería un día de mi preparación. Y todo eso gratis para los chavales. Nosotros no nos ganamos nada, lo hacemos porque nos gusta y porque creo que tengo el deber de aportar al esquí andorrano todo esto que nos está dando. Vamos, que los chavales se lo merecen. Y a mí, ¿quién me paga mis vacaciones? ¿Quién más? Es que se la llevo. Terminamos la semana pasada. Este pavo no para de currar. Me iba a Bali, estaba ya en el avión y me dice: tú, vente para aquí. Bueno, pues nada, eso. Va, recoge eso, que nos vamos para adentro. Al menos trabaja un poco. Buenos días, familia. Día 1 del ski camp. Están los chavales mega motivados. Acaban de llegar. Condiciones top. Día buenísimo. Aquí en Arcalís. Queremos ver a los chavalines. Zac, zac, zac. Unas máquinas. Vamos a darle lo mejor a los chavales. Empezamos. Comencem. Comencem. ¡Empezamos! Buen día, cracks. Buen día. ¿Cómo esteu, cracks? Amb ganes? El Pol el coneixeu? Sí. Personatge. I el Juan, un entrenador molt serio, una persona però molt serio. Quan s'ha de treballar, treballem. No tingueu vergonya que ens vingueu a preguntar-nos coses, que compartim moltes estones junts. Teniu aquí uns pedazos de professionals de la hòstia. El Juan té moltíssima experiència com a entrenador a la Copa del Món. El Pol coneix el circuit de nois, noies. Vull dir, intenteu aprofitar i absorbir totes aquestes coses, vale? No només us centreu en fer les mànegues i anar-vos a casa, i d'aquesta manera podem treure-hi molt més productes, vale? Qué guarro, ya manchado. De sangre, de azul. Madre mía, qué follón. Qué follón. Que no se termina nunca. Always winter. Intentar agafar como una rutina de calentament, serios al entreno, intentar aprofitar, i així és com arribareu els dies de carrera amb una costum, amb una rutina feta, i no serà tan un dia tan especial. Per mi la línia ideal és on hi ha el tret blau, per allà comenceu la curva aviat i fareu la curva super fàcil i a més sortireu ràpid. Ho veieu, no? S'ha de preparar abans, ok? Vale, importante. Habrá momentos de jugar, de risas y esto, ¿vale? Pero ahora en el entreno, todo el mundo serio y a trabajar. Tenemos la oportunidad de estar con Joan hoy. ¿Tenemos al trabajo o no? Va, vamos. Apretat, segona màniga, gas.
Los chavales, 47-20. Paul Ferré, 1:14. ¡Guau! Se la ha sacado, ¿eh? No estoy esquiando porque no quiero humillarte. Vaya, vaya level me llevas. Lo importante es aprender de los errores. No va a ser repercable, pero sabes ficar remedio para los próximos. Todo el mundo muy encima de los esquís. No quiero los esquís lejos. Muy encima, 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 encima. ¿Entendido esto? ¿Vale? ¿Seguimos? Va, chicos, estamos aquí con las máquinas. Las chicas están a tope, ¿eh? ¡Va! ¡Pau! Esa es la actitud. Pujando fuerte. Estoy haciendo de coach hoy. Hoy soy trainer. Lo tenemos dando salidas. Hoy hago la función de Paul. Qué duro, ¿eh? Buah. Edna. Edna. Va, ¿eh? Vamos. ¡Go! En pista. Buah, qué bien se te da. El año que viene ya te retiramos, ¿eh? ¡Lo veo! ¡Hola, familia! ¿Cómo estáis? ¡Darle like! ¡Yo suscribiros! ¡Yo perdú! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! Porque si no... ¡Tranks! ¡Epa, epa, epa! ¡Qué nervioso! ¡Full equipo! A destrazar al menos ahora, ¿eh? Nah, yo le llevo la ropa a los chavales, hay que se lo han currado. Hay que sacar tú. Tú que no has hecho nada, venga, a destrazar. Tío, viene aquí, se hace tres mangas y venga. Muy descansados, ¿eh? Para que esta semana. Sí, sí. Vale. Venga, venga. ¿Qué es eso? La foto de ahí. Esa es. Entreno en pista terminado, condiciones brutales, los chavales han esquiado bien. Ahora nos vamos al centro de tecnificación de Ordino a hacer todo el resto del día. Comer primero, ¿no? Tengo un hambre ya. Vamos a comer los chavales con el bocadillo. ¿Y tú? Que si no te lo preparo, no te lo comes. Hola, chicos, con Superdrive. Mirad las camisetas que les hemos preparado a los chavales para el camp. Guapísimas. Tengo yo una. Esta XS para ti. Son buenas, buenas, ¿eh? Tenim el halo, tenim un plat principal que vau elegir, us en recordeu, algú va elegir peix de vosaltres? Jo. Vas elegir? I després tenim això com a bufeta. Agafeu-vos tots una bandeja, tot el carn, iogurt o fruita. Familia, es hora de los sorteos, pero esta vez los protagonistas van a ser los cracks de los jóvenes. Aquí tenemos a Eric y Andy. Sorteamos esta gorra, esta bufanda. Y este gorro también, muy calentito. Y esta camiseta. Brutal. Es que son unos cracks. Buena. Te hacen toda la faena. ¿No? Venden mucho mejor que tú. Sí. Como siempre, chicos, para participar, suscríbanse al canal, un buen like, comenten. Y en 48 horas, Eric y Andy os van a dar al ganador. Mucha suerte. Muy bien, chicos. Buen trabajo. Explotación infantil, ¿eh? Un poco. Passaràs super bé, tindràs menys problemes, estaràs més equilibrat i aniràs molt més ràpid. Comptes de fer tanta volta. Veus, no? Una mica aquí estàs tenint problemes, estàs una mica desequilibrat. Que ja portes que ho fas bé. I es nota molt com l'esquí enganxa. I l'altre és que tires una mica peus lluny i no pots agafar tanta velocitat. Trabajar i trabajar i que nadie os diga nunca lo que podéis o no podéis hacer en la vida. Sois capaces de hacer lo que queráis en la vida. Ya no en el esquí, en la vida, lo que te propongas lo harás. Te costará más trabajo, menos trabajo. Te vas a encontrar problemas que lesionas, cualquier cosa que te pueda pasar. Todo eso te hace más fuerte. Tenéis que entender que todas las cosas malas que nos pasan en la vida son aprendizajes para el siguiente capítulo. Son cosas que no entendéis en el momento, porque gracias a eso llegas al siguiente paso preparado. Si todo fuera fácil, no llegaríamos preparados. Es muy importante que pensemos en esa dirección. Cuando venga un problema en el esquí, intentar canalizarlo y saber que eso nos va a ayudar y nos va a impulsar para dar el siguiente paso y nos va a hacer aprender. Sois grandes esquiadores todos. Venimos y trabajamos en un país con cultura de nieve que puede llegar a lo más alto del esquí alpino. No tengáis ninguna duda. Lo tenéis aquí, la prueba de una persona que lo está haciendo. Esto es que se están haciendo las cosas bien y que podéis llegar. Eso significa que toda la gente que viene por detrás tiene que creer. O sea, podéis llegar a donde queráis en la vida. Si se trabaja y se cree, se puede.
Y si dais el 100%, podréis esperar el 100%. Si no dais el 100%, no esperéis el 100%. Así que hay que creer. Creemos. ¿Vale? Buen millón, chicos. Gràcies, per la serietat a pista. Treballat tots molt bé. Anem amb el Damià a entrenar. Preparació física con las bestias. Mini bestias. Vinga, Damià, no, toca currar. Vinga, vámonos. Dale, dale. Entenem que el peu perfecte. Eso es, perfecta, molt bé. Y un, perfecta, molt bé. Dos, tres, pa, y pujo amb temps. Eso es, buenísimo. Perfecta. Como se tiene que hacer. Buena, buena, buena. Pequeño por hard work. Vale, perfecto. Un reto ahora. El que siga capaz de hacerlo, te premi. De genolls, com estic, saltant. Sí, sí, vale. Challenge, el que lo consiga, premio. Aquí probé. El tenim. El tenim. A ver. Avui el que farem són tres sèries només i ho farem corrent, vale? Sortir al màxim i aquesta intensitat s'ha d'intentar mantenir al llarg del temps. 3, 2, 1, ja! No corren nada estos niños. Ahora que no me ven. Tuns, tuns, tuns. Sesión de físico terminada. Ahora merendar, luego preparar esquís. Vamos. Esto queremos en el campus Joan Verdú. Esto nos gusta, esto nos gusta. Sus padres van a estar encantados con nosotros. Van a dormir. Tenemos un grito de guerra, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer aquí todos para despedirnos de este gran camp, de este gran día. Un, dos, tres. ¡Sombrí! 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 Vale. Bueno, gracias a todos, por lo serios que gracias. Gracias. Heu portat fenomenal tot el dia i crec que l'hem tret molt profit avui. Espero que us hagi agradat, que hagueu estat a gust i sortiu una miqueta motivats d'avui, vale?